Desde Cisco, hoy hemos hecho un resumen de qué le está preocupando a las compañías actualmente desde el punto de vista de ciberseguridad, dónde están haciendo el foco y cómo están invirtiendo en cada una de las áreas para conseguir una ciberseguridad apropiada. Entonces hemos analizado sus problemas, hemos analizado sus presupuestos, en qué están invirtiendo en cada una de las áreas en ciberseguridad y dónde les está llevando, ¿no? ¿Qué les está preocupando y cómo están invirtiendo este dinero? Después hemos hecho un resumen de por dónde están yendo actualmente las amenazas, qué nos está trayendo con la digitalización, cuáles son los problemas que tenemos en la nube y las tendencias en cómo se resuelven ahora. Desde Santum entendemos que toda la explosión de datos que va a implicar la revolución industrial 4.0 es una realidad actual y que va a explotar en el corto o medio plazo. Y desde ese punto de vista de explotación es crítico y fundamental tener securizada cualquier tipo de comunicación. En una estrategia de securización, la primera decisión debe ser desde un punto de vista de hardware, porque es el punto de acceso a cualquier tipo de aplicación o a cualquier tipo de información que se requiera. Y desde ahí, pues desde Samsung estamos convencidos que nuestra decisión estratégica de apostar por la ciberseguridad es la adecuada y que podemos garantizar un acceso seguro y encriptado desde el dispositivo móvil en el que accedamos a cualquier tipo de información. Pues es evidente que algo está fallando en la industria de ciberseguridad, puesto que a pesar de que tenemos tecnologías punteras, los fabricantes no cesan de lanzar nuevos productos, nuevos servicios, algo está fallando puesto que el nivel de incidentes de seguridad no deja de crecer. Las empresas a las cuales estos servicios, estos productos van dirigidas, no logran, digamos, interiorizar estos productos y estas medidas o estos controles de seguridad. Y desde T-Systems hemos identificado una serie de desafíos a los que se enfrentan las empresas a la hora de adaptar estas medidas de seguridad y estos controles, ¿no? Hemos identificado estos desafíos y hemos dado una respuesta a los mismos a través de tres pilares fundamentales, que son la estandarización, la industrialización y la automatización de la ciberseguridad dentro de los propios servicios IT que prestamos. Esta estandarización está basada en un desarrollo propio de T-Systems que comenzó en el año 2014. Este desarrollo propio se denomina ESARIS, que son arquitecturas de seguridad adaptadas a los servicios IT prestados por terceros. Como digo, las empresas normalmente lo que están haciendo es acudir a proveedores externos para garantizar estos niveles de seguridad. Si estos proveedores externos no tienen a su vez implantadas de manera nativa medidas de control, medidas de seguridad que garanticen el cumplimiento o el alcance de un determinado nivel de protección, al final tenemos un problema, puesto que la empresa no va a ser capaz tampoco con este proveedor externo de garantizar que han llegado a un nivel de cumplimiento acorde con el negocio, ¿no? Entonces, ESARIS cubre este gap. ESARIS certifica que los servicios IT proveídos por un tercero alcanzan este nivel de seguridad y además que da los mecanismos a la empresa para trazar este nivel de cumplimiento, para hacer una auditoría prácticamente de manera automática y a su vez lo que hacemos es que desde el Departamento de Ciberseguridad utilizamos estos controles y estas medidas de seguridad aplicándolas también a los clientes que tienen servicios IT que no son prestados directamente por T-Systems, desde la infraestructura de T-Systems ni desde la cloud de T-Systems. En la ponencia de hoy hemos estado viendo cómo desde Google Cloud, que al final somos un proveedor de nube pública, nos relacionamos con el mundo de la seguridad. Y desde luego lo de la seguridad para nosotros es clave, porque al final hablamos de la confianza de los clientes, de qué pasa con sus datos, de cómo es el acceso a la información. Entonces, realmente es algo que aplicamos desde el principio, desde cómo construimos la infraestructura, cómo Google construye pues, desde servidores de propósito específico con chips que validan su autentificación dentro de la red, a todo el stack cifrado de datos que vamos aplicando, ¿no? Y esto lo que nos permite es bueno, pues, diferenciarnos como el proveedor más seguro en el mundo de la nube y trasladar esos beneficios a las empresas.
Hemos visto que hay diferentes tipos de servicios en el mundo cloud, servicios más tipo infraestructura como servicio, IaaS, servicios que son plataformas, PaaS. Cuando más evolucionamos hacia servicios más, más completos, también simplificamos cómo es el proceso de la seguridad. Es decir, que estamos desde Google como proveedor asumiendo más trozos de esa capa que supone la seguridad compartida y al final el cliente final pues, necesita invertir menos tiempo en mantener la seguridad de sus soluciones. Y por último hemos hablado de cómo extender la seguridad desde el data center con soluciones de red como puede ser Beyond Core al que hacemos con los dispositivos, ¿no? Y hemos hablado, por ejemplo, de los dispositivos Android o cómo los portátiles que tenemos, los Chromebook, pues permiten un acceso súper seguro para que los usuarios de las empresas puedan tener confianza en lo que están haciendo en su puesto de trabajo.